En esta mañana tengo el honor de presentarles a un pastor que recién conocí. El pastor Inmer es amigo de él ya por años. Él es un pastor de Los Ángeles, de California, y él va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Él también canta, entonces nos va a estar dirigiendo en dos cantos de alabanza. Y prepare su corazón, el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. El tema de este aniversario es una iglesia en acción, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo, que Dios nos está llamando a más acción, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha puesto en su corazón también del pastor. En unos momentos lo voy a introducir, pero déjenme traducirlo en inglés. And so this morning it is an honor and privilege to be able to introduce to you all a pastor that I just met, but he's been a long friend with Pastor Inmer, and he's coming from Los Angeles, from California. And he also sings, so he's going to be singing some songs for us. And por favor, denle la bienvenida al Pastor César de Los Ángeles. Leo, tenemos un canto, si nada más quieres ir al siguiente slide y ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Yo le voy a ayudar, pastor, aquí, a prender su micrófono. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Oh, yeah. So we use the mics, the music stand? Yes, okay. Dios les bendiga, ¿cómo están? How are we doing? Okay, amen. I'm going to try in English. Okay, good morning. How are you guys doing? Les voy a decir como decimos en el este de Los Ángeles. What's up, ese? You know, ¿cómo están? ¿Bien? All right. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Le voy a pedir que mientras que acomodan aquí el púlpito, si se pone de pie conmigo y vamos a sincronizar. Hey, wait a minute, I'm supposed to do English, right? No, you do Spanish. I do Spanish? Yeah. Está bien, okay. Vamos a sincronizarnos. So let us synchronize this morning. Y afinar nuestra actitud. And refine our attitude. Muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios. Many times we lose the blessings of God. Porque venimos a la iglesia. Because we come to church. Con malas actitudes. With bad attitudes. Tu actitud. Your attitude. Determina tu altitud. Your attitude determines your attitude, your altitude. So yo tengo que venir con una actitud. So I have to come with an altitude, attitude. De bendecir. To bless. Y ser bendecido. And be a blessing. Entonces, le voy a pedir, hay un idioma físico. So there is a physical language. ¿Verdad? Que nosotros podemos reflejar un idioma con nuestro físico. That we reflect a language with our body language. Por ejemplo, pongan todos una cara triste. For example, everyone put a sad face. Ahora pongan todos una cara alegre. And now, a happy face. Ve, en medio segundo cambia el ambiente. See that? In just a second, the atmosphere changes. Ahora, con sus manos. And now with your hands. Levante sus manos con las palmas hacia afuera. Raise your hands with your palms to the outside. Eso es señal. That is sign. De rendimiento. Of surrendering. Cuando lo para un policía. When the police stops you. Haya hecho o no haya hecho nada malo. Whether guilty or innocent. Levante sus manos. You raise your hands. Y usted se rinde. And you surrender. Porque si usted hace un movimiento Because así, if you make a movement, el policía piensa que va por una pistola. Policeman thinks you're going for an arm. Y entonces weapon. Usted va a conocer a Cristo muy rápido. And you're going to get to know Jesus en very una fast. Manera muy personal. In a very personal way. Pero cuando usted voltea sus manos para acá, así, ahora voltea las manos, sí, ¿verdad? Ahora, si tiene un impedimento físico, no se preocupe de hacer esto. If you can't do this, it's okay. Esta señal de que yo estoy recibiendo this de Dios. This is a sign of receiving from God. Porque Dios nos está viendo. Because God is watching us. Y cuando Él te ve con esas manos when así, he sees you with your hands like this, es que dice, este hijo mío, he's saying, that son, that child of mine, yo le voy a mandar bendiciones I'm going to give him blessings que sobreabunden. That overabundant. Pero si tú vienes en esta mañana But if you come this morning, cargado, burdened, quizás has pecado. Maybe you've sinned. Simplemente necesitas de Dios.
Just you just need more Voltelas of God. Así las manos. Put your hands like the y outwards. Y es señal de decirle, Señor, me rindo en esta mañana. It's a sign of saying, I surrender. Te dejo mi trabajo. I give you my life, my dejo work. Mis finanzas. My finances. Te dejo mi familia. My family. Rindo todo aquí. I give everything here. Porque en esta mañana. Because in this morning. Yo no sé usted, pastor, I don't know about you, pastor, pero yo vengo con una actitud de expectativa. I come with an attitude of expectancy. Vengo en esta mañana con una actitud with an attitude this morning, de que este va a ser un punto de, como dicen en inglés, turning point, a pivot, va a ser un momento decisivo. A decisive moment. Porque en esta mañana, con la gracia de Dios, because this morning, by the grace of God, creyendo que el Espíritu Santo nos ayude, believing that the Holy Spirit would help us, podamos ser retados, we can be challenged por algo más. For more. Diga conmigo, algo más. Say with me, something more. Repita conmigo, algo más. Something more. So en esta mañana, so this morning, antes, pueden tomar su asiento. You can be seated. Quiero decirles, I want to say, que Dios tiene planes para todos nosotros. That God has plans for each and one of us. Usted ha venido a este lugar. You have come to this place. No conozco a nadie más que I don't know anyone, but solamente el pastor que hace estos dos días nos conocimos. Pastor that just recently we met. Y déjenme decirle que usted no está aquí por una coincidencia. But let me tell you that you are not here because of a coincidence. Usted está aquí por una diocidencia. You are here because of a God-cidence. Que Dios, the God, en su tiempo, in his time, en su plan, in his plan, le plació he pleased ponerlo en este lugar, put you in this place, no para calentar las sillas, not to warm up chairs, no para estrenar una alfombra nueva, not to show off a nice carpet, sino para ser agente de cambio, but to be a people of change. Agarre su dedo acusador conmigo. Look at your index finger, point it out. No, this is the accuser finger. Oh, accuser finger. El dedo acusador y diga, this is your finger. Dios tiene, and you say, God has su propósito en mí. His purpose in me. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tiene Dios propósito en su vida? I may give thanks to God that he's got a purpose for me. Mire, este púlpito tiene un propósito. This pulpit has a purpose. Para sostener la Biblia. Sustain the Bible. Para sostener el agua. For the water. El piano tiene un propósito. The piano has a purpose. De producir música. Produce music. Las sillas tienen un propósito de ponerlo a usted cómodo. The chairs have a purpose to make you comfortable. Pero más importante que cualquier aparato o mueble en este lugar. But more important than any device in this place. Es usted. Is you. Voltee con alguien al lado suyo. Look at your neighbor and say, y dígale, yo soy importante en este lugar. I am important in this place. Hay gente que tiene la mentalidad de cucaracha. People have mentality of a cockroach. Yo aquí en la iglesia soy simplemente una cucaracha. I'm just in this place, I'm just a simple cockroach. Usted es una oveja redimida por la sangre del cordero. Redeemed sheep of the Lord. You're redeemed sheep of the Lord. Esta no es una iglesita. This is not a little church. Con un pastorcito. With a little pastor. Con una biblita. With a little Bible. Con unos hermanitos. With a little brothers and sisters. No. Esta es la iglesia del Dios viviente. This is the church of God, living God. Esta es la iglesia del reino de Dios. This is the church of a God's kingdom. Esta es una iglesia. This is a church. Me gustó lo que dijo el pastor de apoyar iglesias misioneras. I like what the pastor said about supporting missionary churches. Pero quizás usted no ha oído el término de una iglesia misional. But maybe you haven't heard the term a missional church. Una iglesia misional, a missional church, es una iglesia que causa impacto. It's a church that causes impact. Por ejemplo, for example, aquí digamos viene gente que no tiene para comer. Let's say people come here that do not have to eat. O vienen para recibir ayuda de diferente tipo. Or maybe they come to receive different types of help. Y digamos que la ciudad, let's say the city, o el estado, or the state, decide construir una carretera por aquí. Decides to build a road through here. Hay una ley que se llama eminent domain. And there is this law de dominio eminente, dominant domain. Que si el estado o la ciudad, that if the state or the city
decide to build a bridge here. Deciden de construir un puente aquí. Or a big building. O un edificio grande. And this church building disappears. Y si este edificio se desaparece, people are going to remember. Gente va a recordar. In that corner right there, que en esa esquina allá, there used to be a church allí había una iglesia that made an impact in my life, que hizo un impacto en mi vida, because they used to feed me. Porque me daban de comer. See, a church that is a missional church, una iglesia que es una iglesia misional, it's active, es activa, it's an impact church, es una iglesia que impacta. And it's a church that makes a change. Y es una iglesia que causa cambios. This morning, esta mañana, I challenge you, yo le reto, to be a church of change, una iglesia de cambio, a church of impact, una iglesia de impacto, and a church that glorifies the name of Jesus Christ. Y una iglesia que glorifique el nombre de Jesucristo. How many say amen to that? ¿Cuántos dicen amén a eso? All right. So now, that's my little introduction. Ahora, esa es mi introducción. And if you have your Bible, y si usted tiene su Biblia, or you have your phone, o su celular, don't text, but look at the Bible in your phone. No mate texto, pero mire su Biblia. Yeah. And so I'm going to, I want you to go in the meantime. Mientras. We're going to show, the sermon is going to be on PowerPoint on the screen. Are you in PowerPoint, sí. And the message is titled Building Together, Edificando Juntos. Building Together is this message. I'm sorry if I flip and switch, okay? Lo siento si me cambio de idiomas. Y el mensaje va a ser Edificando Juntos. But the message is Building Together. ¿Cuántos dicen amén? Amen. All right. So mientras que usted busca Nehemías, so while you go to Nehemiah, quiero bendecirles con este canto. I want to bless you. ¿Cuántos son de México aquí? How many are from Mexico? Yo soy del estado de Coahuila. I'm from Coahuila. Donde se cree que fue el huerto del Edén. Where they believe that the Garden of Eden is. O donde va a ser el gran Armagedón, ¿verdad? Uno de los dos. Or the great Armageddon. Así de que espero que esa canción fue la primera canción que yo escuché como cristiano. This song is the first song that I listened to as a Christian. Yo crecí católico. I grew up a Catholic. Pero no era devoto católico. But I wasn't devoted. Nunca me gustó la religión. I never liked religion. Yo era tipo ateo agnóstico. I was kind of more atheist, agnostic. Mi mamá yo la llevaba a la iglesia, la dejaba a dos cuadras de la iglesia. I would take mom to church. I would leave her two blocks away. Y un día le dije, primero muerto que ir a uno de esos templos. And once I said, before dead, then go into one of no those quiero que buildings. Vengan los hermanitos. Ay, hermano, venga con la Biblia, mire. I don't want people to come and say, oh, little brother, look, yeah. I come with a Bible. Y es muy aburrida la Biblia. For me, it was very boring, the Bible. Y resulta que me convertí a la edad de 19 años. And it turns out at the age of 19, I gave my life to God. Y desde los 21 empecé como copastor. And at the age of 21, I became an assistant pastor. Y aunque me veo jovenzazo, and even though I look very young, he estado predicando este evangelio por 42 años. I've been preaching the gospel for 42 years. ¿Verdad? Y este y la mejor experiencia del mundo, and the best experience in the world, que tú puedes tener, that you can have, es entregar tu vida a Cristo, is give your life to God. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, pero si estás aquí, if you do not know Jesus, bienvenido. First of all, welcome. Y yo te invito a que regreses a casa con Cristo Jesús. And I invite you to come back to Jesus. Y el canto dice así, and the song says this. Y espero que le sea de bendición. And I hope that it's a blessing for you. Qué lindo es mi Cristo. Ahí les uso un poquito más. Les uso un poquito más. Más, súbele. Más, 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 más. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló. Con sus tiernas manos, Él me acarició. Tomóme en sus brazos.
ahí me arrulló. Cántelo conmigo, qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está. Siempre por la eternidad. ¿Sabe que Jesús no es uno de? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. A ver. Qué lindo es mi Cristo. Levante su voz, vamos. Tan grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado. Dejaste tu trono por venir aquí buscando al perdido. Me encontraste a mí. Diga conmigo. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, está para siempre, por la eternidad. Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad, por la eternidad. Amén. Aleluya. Praise you, Jesus. Es interesante que Dios nos ha traído a todos a este lugar, de diferentes naciones, diferentes estados dentro de sus naciones, a lo que ahora le llamo, es mi segunda vez en Kentucky, pero no había conocido el Kentucky de Kentucky. Poder conocer el pedacito del cielo en la tierra que se llama Kentucky. ¿Estás de acuerdo conmigo? Heaven called Kentucky. Y en esta mañana, sabiendo el tema del ministerio de Iglesias Betel, knowing the theme of Centro Cristiano Bethel, estoy creyendo que Dios, esta palabra que traigo para compartir con ustedes, I'm believing that this word this morning, vaya a ser de edificación, would be edifying for you, de estímulo, encouragement, y de alguna manera de provocarlos, and also in some way provoke you, a que sean una iglesia más, to be a church even more, de acción, of more action, para ser una iglesia misional, to be a church, a missional una iglesia church, que produzca impacto, a church that produces impact, en las comunidades, in the communities. Ustedes lo saben, me platicó breve el pastor, you know it, pastor told me a little bit, cómo Dios los ha bendecido con okay, este templo. God has blessed you with this building. Y si Dios dio este lugar, and if God gave you this place, tienen todo el acomodo, el setup, you have all, everything, tienen el edificio, you have the building, tienen los muebles, you have the furniture, ahora alfombra nueva, and now a new carpet,
pastores jóvenes, young pastors, que aman a Dios, that love God. El único recurso que hay, the only resource es echarle para adelante, is keep going forward. Es echarle para adelante. Keep going forward. No me están escuchando, caramba. I don't think you hear me, church. Yo no sabía que eran sordos aquí en la iglesia. Dios quiere que usted sepa, God wants you to know, que algo que Dios tiene para mí, that something that God has for me, y yo quiero ser parte. And I want to be part. Si yo viniera a vivirme a Kentucky, if I were to come live in Kentucky, creo que me vendría aquí. I think I would come here. Aunque no me quiera, pero es even la, if you don't want me here, como decimos, es la neta, no? It's like the truth, man. The truth. Ahora, hay gente, now, there are people que quiere oponerse siempre that always want to oppose a lo que Dios quiere hacer. To what God wants to do. Cuando el pastor suelta la visión, when the pastor releases the vision, cuando reta al pueblo de Dios, when he challenges the people of God, siempre hay uno, there's always one que se opone, that opposes. No, pastor, eso no funciona. That doesn't work like that. Eso allá sí, pero acá no. That works over there, but not here. Va a poner alfombra. You're gonna put carpet. No, hermano, la van a ensuciar. No la ponga. They're gonna make it dirty. Don't put it. Para todo se opone. For everything, there is an opposition. Me recuerda del perico. It reminds me of the parrot. Que quería detener. He wanted to stop el tren, the train, porque el arbolito donde tenía su nido, because the tree where he had his nest, estaba junto a la vía del tren. Was aquí right pasaba el tren. Beside the train tracks. Y todos los días el tren. And every day the train. Is that the way you translate a train? Okay, all right. And un día, and one day, cuando el tren siempre va acercándose, when the train was coming near, empieza. This is what it would do. Is that the wind from Disneyland? Yeah, yeah. Hasta que un día, until el one day, pájaro se hartó. The bird just got fed up. Dice, no más. And he said, no more. Voy a detener el tren. I'm gonna stop the train. So un día cuando empezó a escuchar el tren, lejos se oía. So one day when the train was coming and he did this noise, se para el pájaro. The bird stands up. Se arregla su saco. He gets ready, puts his suit on. Y viene el tren. Y el pájaro empieza en medio de la vía del tren. And this, the bird just starts in the middle of the train tracks. I'm gonna get that train. A ese tren lo hago pedazo. Llega el tren. Pasó el tren ya. The train went by. Y el perico amanece en emergencia. And the parrot wakes up in emergency. Con un ala por acá. With a wing over here. Con una pata torcida. With a broken leg. Con el pico quebrado. With a broken beak. Y se mira y dice, and he looks at himself and says, si así quedé yo, if this is how I am, ¿cómo quedaría el tren? You should look at the train. Así hay gente que se opone, and there are people that oppose, y quieren estorbar, they want to be in the way, la iglesia Bethel, the church Bethel, en Erlanger, ¿cómo se llama aquí? Erlanger. Y lo único que hacen, and the only thing that they do, para, nomás hacen mucho movimiento, they just do a lot of movement, mucha mala acción, a lot of bad action. Dice, yo voy a parar la iglesia. Says, I'm gonna stop the church. Si me voy de la iglesia, if I go from the la iglesia church, se cae. The church goes down. Pero después allá están todos fregados. But then he's over there all broken, todos en derrota. Defeated, y se preguntan, and he asks himself, si así quedé yo ahora, if this is how I am now, ¿cómo quedaría la iglesia? I wonder how the church Erlanger is doing in our life. Pues la iglesia ha quedado con alfombra nueva. Well, the church is putting some new carpet. La iglesia ha quedado con un ministerio de pastores lindos. A pastor here. La iglesia ha quedado con gente linda como ustedes. The church is blessed with beautiful y la iglesia people ha quedado like con buenos predicadores como yo, imagínate.
and with good preachers like me. En otras palabras, Dios tiene un propósito. In other words, God has a purpose. Ahora, quiero que vaya con Nehemías antes de entrar a las pantallas. Now, I want you to go to Nehemiah before going into this. Y quiero que vaya conmigo y vamos a hacer simplemente un repaso rápido para darle una idea. Quick review to give you an idea. ¿Está bien, pastor, si les dejo una tarea? Déjele dos. ¿Dos? Okay. Tienen una tarea de esta semana. You have a homework. De leer el libro de Nehemías. To read the book of Nehemiah. Okay. Porque no tengo tiempo, al menos que quieran que me quede aquí una semana y todos los días nos juntamos aquí con el libro de Nehemías. Que se quede, ¿verdad? Ya dijo. Okay. Ahora recuerde, yo tuve que viajar de Los Ángeles a San Diego. Remember, I came from LA to San Diego. Para juntarme con el pastor Abraham. To come with Pastor Abraham. Y de ahí esperé dos horas. And there I waited for 2 hours. Había tráfico, duré 3 horas para llegar de Los Ángeles a San Diego. 3 hours because of traffic. Normalmente es una hora y media. Normally it's an hour and a half. Y luego me quedé en la casa del pastor como 2 horas. And then I stayed in his home for 2 hours. Salimos de San Diego a Las Vegas. From San Diego to Las Vegas. Ahí esperamos 3 horas para agarrar el avión de Las Vegas a Kentucky. 3 hours connection flight there. Ajá. To Kentucky. So, calcule el tiempo, más o menos cuánto es. So, calculate, how many hours would you say? 6 and a half, como 7 horas, 8 horas. About 6 and a half, 6 to 8. Es lo que yo cobro de tiempo para predicar. That's what I charge to come preach. In other words, voy a predicar 8 horas. So, I'm going to preach for 8 hours. ¿Alguien me vio? Mm. No, I'm just kidding. All right. En el libro de Nehemías. In the book of Nehemiah. Nehemías. Fue un tremendo hombre de Dios. Nehemiah was a man of God, tremendous. Y Nehemías en el capítulo 1, and in chapter 1 of Nehemiah, recibió una mala noticia. He got a bad notice. Porque Judá, because Judah, y los judíos que habían escapado en el verso 2, and the Jewish who had escaped in verse 2, habían quedado en cautividad. Were captive. Y luego dices que en el versículo 3 y me dijeron el remanente de los que quedaron en la cautividad están en gran mal y afrenta. It says are in great distress and reproach. Y el muro de Jerusalén derribado. And the wall of Jerusalem is broken down. Y sus puertas quemadas. And its gates are burned with fire. En aquellos tiempos las ciudades estaban marcadas por paredes. In those times the city had these big walls, city walls. Donald Trump se hubiera hecho rico haciendo muros en aquel tiempo. Donald Trump would have become a rich man making walls in that time. ¿Agarraron la onda? Did we get it? All right. Entonces, pero dice que en el versículo 5, but in verse 5 it says, perdón, en el 4, verse 4, dice, cuando oí estas palabras, but when I heard these words, me senté, I sat down, lloré, and wept, y hice duelo, and mourned, por algunos días, for many days, ayuné, I was fasting, lloré, and praying, delante de Dios, before the God of heaven. Cuando un líder, en este caso, un pastor en una iglesia local. When a leader in this place, normalmente es el que recibe el primer golpe. He's the first one that normally receives la mala noticia. The bad news. Cuando el ministerio afrenta retos. When the ministry faces o problemas. Or problems. Él no corre a la congregación the y decirles. Doesn't run to the church and say, sino un pastor va y busca de Dios, but the pastor seeks from God, la dirección de Dios, the direction from God, y reconoce lo grande que Dios es, and he recognizes how great God is. Y en versículo 5 reconoce la grandeza de Dios, and in verse 5 he recognizes, y dice, the greatness, te ruego, oh Jehová, of God, and he says, I plead you, oh God, de los cielos, go great, fuerte, an awesome God, grande, Lord of heaven, y temible, merciful, que guarda, that keeps el pacto, the covenant, de la misericordia, the de los que le aman y guardan sus mandamientos. And observe your commandments. ¿Cuántos aman a Dios aquí? How many love God? ¿Cuántos saben que Dios es fuerte? How many know that God is strong? Que Él es grande, he is great, y temible, and y lo que dice lo cumple. And what he says, he does. Amen. Cuando yo crecí en México hasta los 8 años, when I grew up in Mexico until 8 years old, me acuerdo que las mañanas,
I remember that in the mornings, mi mamá y las vecinas del barrio, my moms and the moms, nos decían a los niños del barrio, of the hood, they would tell us, que Diosito los bendiga. That little God would bless you. Diosito. Little God. En las noches cuando jugábamos, and when we played at night, creo que yo soy el más viejo aquí de todos. I think I'm the oldest one here. Pero es que me pinte el pelo, me miro de 20. But if I paint my hair, I look like 20. Pero cuando yo era niño, but when I was a kid, en las noches jugábamos en el barrio, we would play in the hood, a las escondidas, hide and seek, a la pelota, ball, a diferentes cosas. ¿Cuántos se acuerdan eso de nuestras tierras? You remember those years? Ahora es puro iPad, iPhone, y una vez mis hijos me dijeron, papá, queremos un iPad. And one time my kids said, iPhone. We want an iPad. Hay this, hay that. I this. Yo les dije, no hay dinero. No. And I said, no hay dinero, no money. Pero, y cuando nos querían meter, porque antes nuestra diversión era afuera. But before, ahora los niños y jóvenes fun was outside, and now today, están pegados en la pantalla. They're just stuck to that screen. Usted no los puede sacar ni de patadas. You can't even take them out of that screen. Pero en aquel tiempo el valero era mi juguete. But before, los soldaditos. Little soldiers. ¿Cuántos se acuerdan de las canicas? What about marbles? Playing marbles. De las resorteras. Yo me acuerdo que colgábamos ratas grandes. I remember we killed these big rats. Y las colgábamos de la cola. We would hang them up from the tail. Yo era bueno para destriparlas con la resortera. Beat them up with a slingshot. Pero cuando no nos dejaban, no nos queríamos meter a la casa. ¿Y sabe cómo nos metían? But we would not want to come in the house. You know how they would make us come in? Ahí viene la llorona. The boogeyman is coming. No la lloronita. Not the little boogeyman. La llorona. The big boogeyman. Y para adentro. And we would come inside. Quiero que usted entienda que nosotros tenemos un Dios. No Diosito, un Dios fuerte. We don't have a little God. Repita conmigo, un Dios fuerte. A great God. No tengo tiempo para decirlo, pero aquí está parado. I don't have time to explain, but I have standing here before you. Que tres veces, that three times, desde enero del 20, from 2020 January, en enero dos veces, in January twice, y en octubre 20, del 2020, and in October 2020, me operaron tres veces del cerebro. I had a surgery three times in my brain. Yeah. Por eso es que predico muy largo. That is why I preach very long. Pero quiero decirle que en la última operación, but I want you to know that the last surgery, cada vez que te operan te dicen esto, me dijeron puedes perder la vista. Every time that they make you surgery, they say to me, you can lose your eyesight. Puedes quedar retrasado mental. You could become delayed mentally. Y al penúltimo me dicen, si quieres y es necesario, te podemos poner en vida artificial. Y digo, no. And lastly, they said, if it's needed, we can put you in artificial life. I said, let me go. Déjenme ir. I said, no, just let me go. Y la última me dijeron, te puedes morir. And the last time, they said, you could die. Y me dieron 3% de probabilidad de vivir. He gave me 3% of living. Y cuánto dan gracias a Dios que con ese 3% he llegado a este lugar. And how many give thanks that those 3% I'm here. Dios es grande. God is good. God is ahora, great. Siguiendo rápido hacia adelante. Now, if you keep reading, y Nehemías le ruega a Dios en el versículo 11, le dice, te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía como copero del rey. And that was verse 11, if you can follow along, please. Okay. O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name, and let your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man, for the king, for I was the king's cupbearer. All right, so in verse 11, en el versículo 11, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. And he says, let your servant prosper this day. I want to tell you something prophetically according to that word. Quiero decir algo profético a través de esta palabra. To you, Pastor. Yes. And that is that God, que Dios, is going to give you, te va a dar, success. Prosperidad. Success. Éxito. How many say amen to that? Éxito.
God is going to give you success. Va a dar éxito. Divine success. Éxito divino. Because this church esta iglesia is going to start moving in action. Va a estar moviéndose en acción. How many believe that? Amen. Ahora, let me tell you in verse 2 of chapter 2. Ahora, el verso 2, que el capítulo 2. The king had said, ¿por qué estás triste tu rostro? The king said, why is your face sad? ¿No es esto quebranto de corazón? Since you are not sick. Entonces temí en gran manera. So then I became dreadfully afraid. Okay, ahora quiero que vaya conmigo en el versículo 10 del capítulo 2. Now, chapter 2, verse 10. Pero yéndolo Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo de Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. But when Sanbalat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. Hay huestes y potestades en los aires, dice la Biblia en Efesios. In the airs, Ephesians says that there are these principalities in spiritual warfare. Que el enemigo that the enemy utiliza uses para estorbar to oppose lo que Dios quiere hacer en este lugar. What God wants to do in this place. Y mire cómo estaba la cosa. And look at how the things were. En el versículo 13, in verse 13, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Verse 13, and I saw that through the valley gate to the serpent well and the refuse gate, and view the walls of Jerusalem which were broken down and its gates which were burned with fire. Imagínense que ustedes hubieran estado en otro estado. Imagine that you were in another state. Y llegan aquí a Kentucky. And you come to Kentucky. Y llegan aquí a esta esquina. And you come to this corner. Porque les dijeron que había un templo. That there was a church. Pero el templo no está así. But the church is not like this. Estaba cenizas. It's ashes. No había puertas. There were no gate, no doors. No había ventanas. No windows. Y Dios le dice a usted you, y al pastor, pastor, pónganse a edificar. Start building. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho, no, pastor, forget it? ¿Cuántos hubieran dicho, no, pastor, olvídelo? Busquemos otro lugar. Let's look for another place. Hermanos, escúcheme, ya la tienen hecha. Church, let me tell you, it's built already. Look at this, miren este lugar tan bello. Look at this beautiful place. Con gente bella. With beautiful people. Ahí se perdieron el amén. I think you lost your amen somewhere. Okay, let's try it again. Well, un bonito lugar. A beautiful place. Con bonita gente. With beautiful people. Ya cuatro, bueno, ya es mejor. Yeah, four, that's better. Ahora, quiero que suceda esto. Mire, now, en el versículo 17. In verse 17. Dice la ciudad está desierta, Jerusalén. Y dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Nehemiah says, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. En otras palabras, in other words, no estamos físicamente en esas condiciones. We're not physically in those conditions. Pero hay una comunidad que se llama, ¿cómo se llama? Erlanger. But there is a community of Erlanger. Este es el Jerusalén de ustedes. That is your Jerusalem. Donde hay muchas casas quemadas. Where there are a lot of burnt que houses. No tienen puertas. That do not have houses. No tienen ventanas. They don't have doors and windows. Espiritualmente hablando. Spiritually talking. Están enfermos. They are sick. Están en divorcios. They are divorced. Están en bancarrotas. They are bankrupt. Pero ustedes aquí, but you here, como una iglesia church, activa, active church, en acción, in action, es una iglesia que dice, church that says, venimos, come, y edificamos, let us build el muro, the wall. Y entonces tiene que haber un, you have to be fed up, tienen que llegar a un tiempo donde se cansan, es que fastidiado, fastidiados, donde dijeron, where they no said, estaremos más en oprobio, no longer be a reproach. I can't take it anymore. No puedo más. Tenemos que edificar. We have to build. Así hay cristianos. And there are Christians que cantan. That sing.
Cruzando el valle voy. Dun, 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 I'm crossing dun, dun. The valley. Hasta llegar allá. To reach the other side. Domingo tras domingo. Sunday after Sunday. Mire, si el cristianismo es venir a sentarse los domingos. Listen, if Christianity is to come sit down on Sundays. Y no Sundays, más nada. And no more of anything. Yo no lo quiero. I don't want that. Mi Biblia enseña. My Bible says. Si usted quiere ver una película de acción. If you want to look at a váyase action movie. Al libro de los hechos. Go to the book of Acts. Era una iglesia activa. It was a church on una iglesia active. Movida. It was moving. ¿Sabe por qué? Porque you know un día. Because one day. Dijeron queremos algo más. They said we want something more. Y ahí en Hechos al principio dice Acts, cuando says, se juntaron en el aposento. When they went to the high place. Dice que de repente. All of a sudden. Repita conmigo y de repente. Say it with me. All of a pero sudden. Pero dígalo con fuerza y de repente. All of a sudden. Es más, invíteme con las manos, vamos. Y de repente. And say all of a sudden. Oye, mijo, ¿qué crees que pasó? And oh, guess what happened? Me llegó la cita con la migra de repente. I have the appointment with immigration all of a sudden. Estuve buscando 50 trabajos en pastor, de repente me dieron trabajo. All of a sudden I got job looking for 50 jobs. Pastor, le estuve llamando y no me contestó. Pastor, I've been calling you, you didn't answer. Lloré por un enfermo en la calle. I prayed for someone on the streets. ¿Y qué cree? And what do you de repente guess? Quedó sano. All of a sudden he became healed. ¿Ah? Pastor, venía a la iglesia desanimado. Pastor, I came to the church discouraged. Pero un hermano me dio un abrazo. No one gave me a hug. Y de repente. And all of a sudden. Como que me pasó corriente de batería. Like electricity came through me. En otras palabras, in other words, necesitamos venir a la iglesia we have to come to church con un sentido de expectativa. With this attitude of expectancy. Yo me acuerdo que yo dirigía un canto I remember leading a que después song le tuve que pedir perdón a Dios. That I had to ask forgiveness to God. Que decía, hermanos, later, vamos a gozarnos. And the song that said, brothers, let us come joy, decía, and enjoy ourselves. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. And it says, I don't know what you have come to, but I have come to worship God. ¿Cómo es que va a venir gente confundida? Yo no sé a qué vine. I don't know what I hey, si usted va a un restaurante, usted va a comer. What do you mean you don't know what you si usted va a la iglesia, for? Usted viene a alabar. If you go to the restaurant, you know what si usted you're viene going a la iglesia for? Para decir, ¿qué puedo dar yo? And you come to church and you say, what can I give? Mi tía me decía, mijo, vamos a la iglesia para que Dios te bendiga. My aunt would say, John, let us go to church so that God would bless you. You had the same aunt? Tenía la misma tía. At the same lo que le quiero decir what I want to say, es que lo más excitante, that the most el mejor lugar the best place donde usted puede estar you can be, es en la casa de Dios. In the house of God. Mire, listen, el que no sirve, whoever does not serve, en, I don't know if it matches in English, pero vamos a yeah, probar. Let's try. El que no sirve, whoever does not serve, no sirve. Does not serve. Does not. Si no puedes decir amén, diga ouch. If you can't say amen, say ouch. Usted sabe que en la mayoría de las iglesias, do you know the majority of the churches, las que hacen la obra, the ones that work, son las mujeres. Or the women. Ahí se perdieron las mujeres otra vez un amén. Let's try this again. La mayoría de las que trabajan en la iglesia son mujeres. Sí, escúcheme, pastor. No sé cómo es aquí, pero allá en California hay un problema. There's a problem in California. I don't know si los varones aquí if the men here trabajaran would work con el empeño with that motivation, con la fuerza with that strength, como lo hacen en sus trabajos seculares as they do it in their secular jobs, que pusieran el 50% that they would just put the 50% de trabajo aquí en la iglesia of that work in the church, estuviera más avanzada la iglesia we would be more advanced. Mira, los varones. Look, men. Cuando el pastor me dijo, me dijo mi pastor, tú vas a ser pastor. When my pastor said, you're going to be a pastor. Le dije, yo no puedo ser pastor. I said, I can't be a pastor. Una, la Biblia es muy aburrida. The Bible is boring.
Dos, me cae gorda la gente. Two, I get fed up with people. Tres, no puedo hablar en público. And three, I can't speak in public. Me pongo nervioso en público. I get nervous. Ustedes lo pueden ver. You can see it. Pero hay varones, but there are men, que son muy bravos, but they're very brave, para jugar soccer. To play soccer. Hermanos, a la una tenemos un partido de soccer. At one, we have a soccer game. Ahí están. They're there. Pero no les diga, hermanos, vamos a limpiar la iglesia, varones. But don't tell them, hey, man, let us clean the church. Hey, pastor, con mucho gusto lo haría, pero tengo que ir a trabajar. Hey, pastor, I would do it with joy, but I have to go work. Yo lo digo con confianza porque yo sé que esto no pasa aquí. I say it with trust because I know it doesn't happen here. Si el Señor les va a hablar y yo también les voy a hablar a ustedes también. God is going to speak to you, but I'm un also double, going to speak double, to you. Double, 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 double. Doble, doble. Entonces en el versículo 18, so in verse 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho y dijeron, repita conmigo esta palabra, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Vea sus manos. Look at your hands from verse 18. Ve a sus manos. Look at your hands. Dios quiere convertir esas manos. God wants to turn those hands para bien. For good. Y dijeron, and they said, levantémonos. Let us rise. Y edifiquemos. And build. Repita conmigo, levantémonos. Repeat after me. Y edifiquemos. Let us rise and build. Este es el día. This is the day. Este es el día. This is the day. No mañana. Not tomorrow. Este es el día. This is the day. Donde la iglesia Betel en where este the lugar church in CCB Erlanger tiene que determinar en su cabeza, has to determine in their en mind, su corazón, in their hearts, en su espíritu, in their spirit, de levantarse, to rise up, y edificar. And build. Esta iglesia, this church, debe de tener una ley, has to have a law, que no se permite calientabancas. That there is prohibited worm chair warmers. Chair warmers. No me miren como que. Don't look at me like. Hay una puerta por atrás por si acaso debo estar por acá. Pero escúcheme esto. But listen to this. Llegaron a la determinación. But they determined. No individual. Not individually. Porque usted no puede hacer una carne asada con un charcoal. Usted no puede. You can't. You can barbecue. Usted no puede hacer una barbecue with just one carbon. ¿Usted no sabe qué es carne asada, barbecue? ¿Sí sabe? Carbon. Okay. Tienen que estar charcoal. Todos juntos. All these charcoals have to be together. Para producir el calor. To produce the heat. ¿Cuántos conocen la tortilla? How many know the tortilla? Gloria a Dios por la tortilla. Glory to God for tortillas. Es la cosa más divina que ha caído. Es más, yo creo que es el maná de aquel tiempo. I believe that was the manna from heaven. Pero cuando se produjo esa tortilla que usted tuvo en sus manos, produced, que usted hace enchiladas, you can do enchiladas, nachos. Voy a despertar nachos. Tripas, pero no importa. I'm gonna awaken your stomach this morning, but that's okay. ¿Quién fue más? Digamos que está la tortilla. Let's ¿quién say, es el más importante para que esta tortilla llegue a su mesa? Who is the most important for this tortilla to reach your table? ¿Quién? Who? El que la entregó. The one who delivers it. El cajero que se la cobró. The cashier who charged it. El que plantó el maíz. Who planted the crops. El chofer que levantó el maíz. Or the chauffeur who picked up the corn. El que hizo la estufa para calentarlas. Who did the ¿quién es el más importante? Heated the stove to heat it. Who is the most important? Levantémonos y edifiquemos. Let us rise. Implica que tú hagas means you do los dones, the gift que tú, Dios te ha dado, that God has given you para servir al cuerpo de Cristo. Serve the body of Christ. ¿Te das cuenta? You see that? Que no importa quién se lleve la gloria. Doesn't matter who receives the glory. Más que la gloria solamente para Dios. The glory is God's. Porque todos quieren ser luces. Everybody wants to be a light. A que lo vean. Ay, mira, hermano, oh, cómo brilla. Oh, look at how it shines. Híjole, chanfle, like wow. Pero nadie quiere ser silla para aguantarlos a los hermanos. But nobody wants to be a chair.
No importa qué Dios te ha dado como dones, te los ha dado para que te levantes y edifiques el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, mire. Calm down. Mire, dice, pero Sanbalat, el espíritu de Sanbalat, dice que hicieron burla, hicieron escarnio y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? They laughed at us and despised us and then said, what is this thing you are doing? ¿Qué es? What is it? Pero miren el versículo, but then, verse 20 contesta y dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. The God of heaven himself will prosper us, therefore we his servants will rise and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. Iglesia, tienen que levantarse a edificar. Church, you have to rise and build. Para que no importa quién diga qué. So that it doesn't matter who says what. ¿Qué están haciendo ahí poniendo alfombra? What are you doing there, putting some carpet ¿Qué están haciendo down? Pintando el what are you templo? Doing, painting the church? Es que el Dios que servimos but it is the God who nos we va serve a prosperar. Will prosper us. ¿Cuántos quieren ser prosperados de How parte de Dios? Be prospered by God? Le voy a decir, yo no predico el mensaje de prosperidad. I don't preach the prosperity pero gospel, sí le digo algo. But I do tell you something. Que la prosperidad que Dios te da the prosperity that God gives you está conectada is connected con tu pasión with your passion que tienes por la obra de Dios. That you have for the work of God. Si tú te encargas de la obra de Dios, if you do the work of God, Dios se va a encargar de ti. God will take care of you. Busca primeramente el reino de Dios. Seek the kingdom of God first. Hello. Y note en el versículo 3, en el capítulo 3, no lo voy a leer. I'm not going to read chapter 3, but pero chapter casi 3, cada versículo, almost every verse, usted va a ver que cada familia you will see that almost every family empezaron a restaurar they started to restore, y empezaron a levantar la ciudad. And they start to rise the city. Y luego dice en el capítulo 4, versículo 17, and in chapter 4, verse 16, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. And it says that on the half of my servants who work on the construction, while the other half held the spears, the shields, the bows, wore armor. Dice que con una mano trabajaban, it says that with one hand they worked, y con la otra la espada. With another the sword. Para servir a Dios, to serve God, tienes que ser dirigido. You have to be guided. Dice la Biblia, the Bible says, que lámpara es a mis pies tu palabra, lamp is your word to my feet, y lumbrera a mi camino. And the light to my Cuando path. Tú trabajas para Dios con la palabra, when you work to y con God, la otra mano edificas, with the word and another one you edify, las cosas cambian. Things change. ¿Aló? Hay cristianos que dicen, ay hermano, yo me meto todo el día en la Biblia. And Christians say, Pastor, I am all day in the Word. Lo guardo abajo de mi almohada. I keep it under my pillow. Lo abrazo. I keep it, I hug it. Qué lindo. ¿Y qué está haciendo este momento para Dios? And what are you doing for God? Hello. Mire, no me malentienda. Listen. Estoy hablando de cristianos extremistas. Don't misunderstand me. I'm talking about extreme Christians. Pero los hermanos que a veces son o proyectan ser bien espirituales, but the people who are so spiritual, que no sirven para nada, that they don't serve for anything, son salvos, they're saved, Dios los ama, God loves them. Y una vez le di trabajo a una hermana. I gave one time a job to a sister. En la oficina donde yo trabajaba. In the office where I worked. Y estaba ahí en su computadora. She was there in her computer. Oh, shit. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory. Hermanita, I need that report right now. Hermanita, necesito ese reporte ahora. You know? A veces que podemos ser tan espiritualmente extremos so que no impactamos ni hacemos nada. That we don't impact or do anything. ¿Ah? Entonces, so, Dios quiere que usted entienda God wants you to understand
Que con una mano trabajas, that with one hand you work, y con la otra la espada, and the other the sword. Porque Dios, because God, fíjense en el versículo 23, estaba la cosa tan tremenda, una iglesia activa. Look in verse 23, an active church. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. It says, neither I, my brethren, my servants, nor the men of the guard who followed me took off their clothes, except that everyone took them off for washing. Estaban tan ocupados, they were so busy, tan activos, so active, que solamente tenían tiempo para bañarse. That they just had time to wash. Ahora aquellos que no se bañan tienen más tiempo. And now that those that do not bathe, they have more time. Ahora quiero decirle rápidamente, vamos a entrar a edificar juntos. But I want to tell you real quick, we're building together. Amen. Amen. Déjeme decirle, el pastor no puede solo. Let me tell you, pastor can't do it alone. But we can do it together, lo podemos hacer juntos. Amen. ¿Sabe qué necesita el pastor? You know what the pastor Yo los invito a que le den dolores de cabeza al pastor. I invite you to give pastor headaches. Que usted venga, pastor. That you would come, pastor. What can I do? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? What can Póngame a trabajar. Put me to work. Ponme a servir. Put me to serve. ¿Quién quiere ser el más grande en este lugar? Who wants to be the greatest in this place? Es una pregunta teológica. It's a theological question. ¿Cuántos quieren ser el más grande? ¿Usted quiere ser el más grande en este lugar? You want to be the greatest? ¿Sí? ¿Usted? ¿Sí? ¿Cuántos quieren? ¿Sabe cómo lo van a lograr? You know how you're gonna do it? Jesús dijo, Jesus said, el que quiera ser grande entre vosotros, wants to be the greatest amongst you, sea siervo de todos. Be servant of all. Me encantaría que cuando tengan una comida, I would like that when you guys have a food time, que se peleen. That you would fight. No, no, yo no, muevo no. La silla. I put the chairs away. I will put the chairs away. No, yo muevo las no, mesas. No, I will move the tables. Oh, no, yo llevo al pastor a la tienda. No, I'll take pastor to the store. Que nos peleemos por servir. That we would fight to serve. Porque hay hermanos church, que ven una basura en la alfombra. That they see some trash on the carpet. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Father, touch somebody. Toca a alguien, Señor. Mueve el corazón de alguien que levante esa basura. Touch the heart of someone that would Haz el milagro, Padre. Do the miracle, God. Te lo ruego, Señor. No viene nadie, dice, yo seguiré intercediendo, pero no levantan el papel. They don't pick up the trash. Tenemos que edificar juntos. We have to edify together. Esta es la casa que Dios les ha concedido. This is the house that God has given you. Este es el lugar que Dios les ha puesto para bendecir sus familias, para bendecir sus hijos, para que conozcan más de Dios, edificando juntos. Go ahead, my brother. Dale por allá. Y lo vamos a ir de rapidito ya. All right? We're going to finish quickly. Okay, vamos a poner el acelerador. Let us put the, okay. Press the accelerator. Get me to the first one, brother. Siguiente. Muévele. Okay, dice la palabra del Señor. Diga conmigo, dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Y la visión que le Dios le da individualmente para la iglesia. The vision that God gave for the church. Oh, you have it there, no? Yeah. Or you want to look at it. Dice, da individualmente a la iglesia para que se prescriba. And God said he gives the vision individually para que se escriba, so that he can become y para que sea compartida. And that it can be shared. Debe llevar el propósito. The vision has to take the purpose de que Dios sea glorificado, that God will be glorified, la iglesia edificada, the church edified, y el mundo es bendecido. And the world blessed. El propósito debe estar centrado bíblicamente con la idea de extender el reino de Dios y edificar el cuerpo de Cristo para que desarrolle su tarea aquí en la tierra. The purpose should be centered biblically with the idea of expanding the kingdom of God to edify the body of Christ so that it would continue to develop its task here on earth. Me brinco ese versículo, dice, ¿de quién es la tarea? El aspecto de edificar no es de una o dos personas, es de todos. And I jump to the next. Whose is the homework or the task? It's everyone's. It's not just one person or two. Todos lograremos más cosas.
We will accomplish more things. Debemos poseer la mentalidad de equipo. We have to possess this mentality of cada creyente team. Tiene algo que aportar. Every believer has something to give. Somos colaboradores con Cristo. We are collaborators with Christ. Next one, Primera de Tesalonicenses 5:11. Next one says 1 Thessalonians 5:11. Dice por lo cual consolaos los unos a los otros. It says, therefore, comfort each other. Y edificaos los unos a los otros. And edify one another. Así como lo hacéis. Just as you're also doing. En otras palabras, tenemos que someternos el uno al otro. In other words, we have to submit one another. El que yo me someta a él. For that I submit to him. No quiere decir que soy menos que él. Doesn't mean that I'm less than him. Por ejemplo, él es el pastor aquí en la iglesia. For example, he's the pastor here. Él, yo me someto a lo que él me dice. I submit to what he tells me. Si él me dice para de predicar en un minuto, yo paro. Stop preaching. Si me dice para de predicar en dos horas predico. If he says stop preaching in 2 hours. Entonces someter. Someterse es apoyarse el uno al otro para mantenerte firme. To keep each other firm. Ahora en 1 Corintios 14:26 dice, 1 Corinthians 14:26 says, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se juntan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Mire, todo lo que usted haga en este lugar y en extensión de este lugar, si es que tienen, por ejemplo, células o cosas así por el estilo, el propósito es para que se haga para la edificación. Porque en el tiempo de Nehemías, cuando ponían ladrillos, imagínense, seguro le tocó a Nehemías gente así, que uno ponía un ladrillo y el otro venía y lo quitaba. And so 1 Corinthians 4:26 says, as each one of you, whether you come together, each one of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, revelation, interpretation, let it all be done for edification. En Efesios capítulo 6, in Ephesians chapter 6, cuando el apóstol Pablo, no tiene que ir ahí, pero nomás quiero hacerle una referencia. You don't have to go there, but just reference. Cuando el apóstol Pablo habló de los cinco ministerios, when the apostle Paul talked about the five ministries, dice que fueron establecidos, they were established, para la edificación, for the edification, del cuerpo de Cristo, of the body of Christ, y para, and for, preparar, preparing, a los santos, the saints, para la obra, for the work, del ministerio, of the ministry. El trabajo número uno de su pastor, the work number one of your pastor, el trabajo número uno de yo como predicador invitado, me, my work as a es special, edificarlos, is edify you, para que ustedes hagan, so that you would do la obra, the work del ministerio, of the ministry. Él es como el coach, he's like the coach, el entrenador, the trainer. Porque a veces aquí en Estados Unidos, because sometimes in states, un pastor tiene que ser, saber de enfermedades. Pastor has to know about infirmities. Tiene que saber de leyes. The laws. Tiene que saber de tantas cosas. So many things. Para ayudar a nuestra gente. To be able to help our people. Mi pastor me decía. My pastor would tell me. Dr. C. De jugar. He would call me Dr. C. Dr. C would call me. Y mucha gente pensaba que yo era doctor. And people would think I was a doctor. Y una hermana viene y me dice, hermano. And a sister comes to me and says, brother. Usted es doctor, fíjese que traigo un dolor aquí. He tell me, I have this pain. Are you a doctor, right? Digo, no soy doctor. Le digo, no soy doctor. I said, well, I'm not a doctor. Pero lo que quiero decirle que Dios lo ha llamado a usted con un propósito muy especial. I want to tell you that God has called you. Hay un depósito. ¿Sabe cuál es el trabajo más fuerte del pastor? Special purpose. You know what the greatest task of a pastor is? No sé si tú ya lo descubriste. I don't know if you've. Yeah, if you, I don't know if you discovered it. ¿Sabes cuál es tu trabajo más importante? Orar. No, yeah, sí. Pero a propósito de lo que estamos hablando, es sacar de ustedes lo que Dios les ha dado para dar. Sus dones, sus habilidades. Tenía yo un joven que llegaba a la iglesia después de la alabanza. Y se iba antes de que se terminara el servicio. I had a young man who he would come to church after the church started. Y un día orando por él, and he would leave before church ended. Dios me habló, le digo, Dios me habló, me lo puse en mi corazón. And God put him on the heart one day. Dale las llaves del templo. And he said to me, give him the keys of the church. Y le dije, Sergio. And I said, Sergio. Estas llaves these keys son de la iglesia. Are the churches.
A partir del próximo domingo, starting next Sunday, vas a abrir media hora antes. You're going to open up half hour before. Y vas a cerrar hasta que todo el mundo se fue. And you're going to close when everyone's gone. Y no corras a nadie. And don't make anyone leave. Y usted sabe que él se convirtió en el miembro más fiel que tuve. He became the most faithful servant. Yo nomás tocaba la guitarra en tres tonos. I just played the guitar in three tones. Fue a México, compramos tres guitarras de Paracho, Michoacán. He went to Mexico, we bought some three guitars. Y él fue mi líder de alabanza. And he became my worship leader. Mi trabajo, my job, su trabajo, his work, es sacar de usted, bring out of you, con la ayuda del Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit, lo que Dios what puede God hacer en tu vida. Has given you already. Mi pastor, yo no sé qué fue que vio en mí que yo iba a ser predicador. My pastor didn't, I don't know what he saw in me that he made me a pastor. He si usted me hubiera dicho que estuviera en eso. If you would have told me to be in this. Yo a mi pastor le dije, you dialed the wrong number. Yo le dije a mi pastor, usted tiene el número equivocado. Entonces, miren, Romanos 14, 19, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. So Romans 14:19. En otras palabras, cuando usted viene a la iglesia, su tarea es, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Your job when you come to church is what can I do? Ves un hermano decaído, hermano, te miro un poco triste, quizás estoy equivocado, pero mira, simplemente te quiero dar un abrazo. I see you sad. I don't, maybe I'm wrong, but I want to give you a hug. ¿Usted sabía que un abrazo le baja la presión arterial a la gente? Did you know that a hug would lower your blood pressure? Es como cuando le pasa corriente con el carro. It's when you put like these. ¿Se da cuenta? Por eso el desatamiento de los seis pies. Hay que observarlo. That's why this distance of 6 feet. Con el tiempo de la en pandemia. In the COVID time. Mucha gente se desconectó emocionalmente disconnected porque no nos podíamos abrazar. We couldn't hug each other. En Romanos 15:2, Romans 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, let each of us a edificar. Please his neighbor. Mi propósito es for his good, agradarles, leading to edification. Ahora yo he entendido a través del tiempo que no a todo el mundo le caigo bien. My purpose is to please you. You know, and it's está bien. And I might not be likable to everyone. Pero that's si yo okay. Le agrado a Dios, estoy contento. But if I please God, I'm happy. Y ahora usted tiene que procurar la edificación de los demás. But you have to try for the edification of others. ¿Cuántos pueden decir ya mero termina? How many can say he's almost done? Entonces le doy. Hoy no. Primera de Pedro 2:5. First Peter 12:5. Dice vosotros 2:5. También. Como piedras vivas, 1 Peter 2:5 says, you as well, like living stones, una casa, dice, ser edificados, una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. And he says, be a living stone who are kept, Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2:5. It says, you also, living stones, are being built up as a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. En otras palabras, in other words, que el pastor me dijo que hay cosas que todavía le van a hacer al templo. Pastor told me that there are still things to be done. Y qué bueno. And that's good. Y qué bonito. But beautiful. And beautiful. No me malinterprete. Don't misunderstand me. Pero el énfasis que quiero hacer, but the emphasis aparte de lo que hagan físicamente con el lugar, what you guys do from y lo están haciendo con excelencia, you guys are doing with excellence, amen, amen, es entender is understand que lo más precioso que se tiene que restaurar beautiful thing that you have to restore, y que la iglesia pueda ser una iglesia de impacto and that the church can be an impact que sea una church, iglesia de piedras vivas that be a church of living stones, que sean una casa espiritual a spiritual house, que puedan ofrecer alabanza pura delante de Dios offering spiritual sacrifice, porque hay iglesias que están muy bonitas acceptable to God because there pero are a lot of espiritualmente muertas. Beautiful churches, but spiritually dead. El pastor me dijo que hubo una iglesia aquí tiempo atrás que eventualmente cerró las puertas. A pastor told me that the church used to be a church. Porque llegó a estar en coma. Because it became in coma. Y eventualmente murió. And eventually died.
Que Dios nos dé su gracia. That God will give us his grace. Que nos dé su misericordia. His mercy. Para que ustedes so that you all sean be una iglesia a church en acción. In action. Una iglesia que edifica. A church that edifies. Una iglesia que impacte ánimo. A church that impacts motivation. Usted sabe, les dije al principio, la actitud tiene que ver mucho. Remember, I told you in the beginning, attitude has a lot to do with it. Estas puertas tienen que estar abiertas para todos, los drogadictos. These doors have to be open for drug addicts. Los borrachos. The drunkards. Todos los pecadores. All the sinful people. No van a entrar aquí danzando y hablando en lenguas. They're not going to come in here dancing and speaking in tongues. Hay que cambiarles los pañales. We have to change their diapers. Ustedes están preparando porque esta iglesia me da la impresión que está embarazada. You guys are ready because this gives me the impression this church is pregnant. Amen. Usted sabe cuando usted la pareja va a esperar su niño. You know, when, niño, when they tell the parents that they're pregnant, empiezan a decorar todo azul. When it's a boy, they start decorating everything le blue. Compran todo azul, todo azul, todo azul. A un amigo blue, le dijeron que blue. Iba a tener un niño, remodelaron todo el cuarto, cambiaron esto, todo en azul, de azul, y llegó niña. At someone they did everything blue, blue, pero blue, lo que and it was ended up being the girl. Ustedes están preparando la casa para los bebés but que Dios va a traer a este lugar. But you guys are preparing the house que esa iglesia va a dar for the a luz. People. That this church is going to give birth. Amen. Y van a pasar por dolores de parto. And you will go through these birth pains. Pero sin dolores de parto no hay crecimiento but en la familia. But without birth pains there is no growth. Dios tiene gente allá afuera. God is outside having people. Listos para recibir. Ready. Lo que tú puedes darle a ellos. To receive what you can give them. Amen. Para darles lo que Dios tiene para ellos. To give him what God has for them. Yo, si regreso un día otra vez, if I come back again, no me gustaría ver la iglesia así. I wouldn't like to see the church the same way. Sino más numérica. Aunque más numérico, more people, numerical. Pero hermano, no tenemos espacio. Pues se hacen cinco servicios. O se hacen diez servicios. We don't have space. Do more services. Amen. Amen. Entonces tu actitud cambia el ambiente. So your attitude changes the atmosphere. Con todo respeto, no sé si hay alguien aquí. With all respect, I don't yo know fui if católico. I was Catholic, pero no devoto. But not devout. Y en una ocasión, and in an occasion, y siendo pastor, being a pastor, el papá de una hermana de mi mamá. The father of a sister of mine falleció. Passed away. Y fui al funeral con I went mi esposa. To the funeral with my wife. Había como la gente que hubo anoche, unas 400 personas. Maybe about 400 people. Y vienen y me pega en el hombro la hija del difunto. And the lady comes and she touches my shoulder. Dice, hey, pastor, ¿puede hacer el funeral? And she says, pastor, can you do the funeral? Pero no soy católico. And I said, but I'm not Catholic. No importa. She says, it's okay. ¿Y el sacerdote? And I said, the priest? No vino porque no le pagaron. I said, he didn't come because they didn't pay him. ¿Y usted cuánto cobra? No, deme la chance y ahorita no le cobro nada. How much do you charge, pastor? No, just give me the opportunity. I don't charge. Se me olvidó que estaba en un funeral. I forgot that I was in a funeral. El difunto, donde está la batería. The disease, where the church, the y yo drums aquí, were, and I was here. Y casi se convirtió en un avivamiento ahí en el funeral. And there in the funeral, it almost became que a cuando revival. Invité a recibir a Cristo, and when I invited people to accept Christ, se sintió el aire de las manos que se levantaron. I could feel the air of the hands that went up. Pero ¿qué fue lo que cambió mi actitud? But what changed my attitude? Para mí le prediqué a una iglesia pentecostal de hueso colorado. For me, I preached to a Pentecostal church. Ya mero me hacía pastor de ellos, yo creo. They almost called me pastor. En otra ocasión fui a hacer un funeral de un pandillero. Another time I went to a funeral of an ex-man. El sacerdote no quiso ir porque iba a llegar la otra pandilla a matar a otros. The priest didn't want to go because another gang was going to come to kill the other. Y era una capilla como de este tamaño. About this size. Estaba lleno de pandilleros. Full of gang members. Traían pistolas, traían rifles. Their guns, their rifles. Yo no les prediqué. I didn't preach to them. Amados hermanos, beloved brothers, estamos contentos we're happy de que estemos aquí that we are here para celebrar la vida celebrate the life de este joven. Of this young man. Estuviera yo en otro ataúd detrás. I would have been in another coffin.
Dios me dio la gracia y empecé. Hey, vatos, Jesus is the real ese, vato. Jesus loves you, man. He's the real deal, dude. What's up? I'm from East Law, so what's up? Come to Jesus. Pasaron todos. Me abrazaban. Los abrazaba y sentía los rifles. Varios llorando en mis hombros. People would come up. These gang members came up, and I could feel the rifles. Some of them crying on my shoulders. Did you do the East LA? No? I didn't. No, no lo. Solo les prediqué diciendo. So I preached to them. What's saying, up, ese? ¿Qué pasa, ese? Yeah, that's good. Eh? Y cambié el ambiente. And I changed the atmosphere. Con la ayuda del Espíritu Santo. With the help of the Holy Spirit. Ustedes sean agentes de cambio. You guys be agents of change. Si viene un caído, levántelo. If someone comes here falling, lift him up. El peligro en las iglesias es que hacemos grupitos. The problem in church is that we do cliques. Una vez yo fui a una iglesia, daba estudios de liderazgo. One time I went to a church giving leadership course. Y me vestí de borracho. And I dressed up as a drunk person. Y me llevé a tres de los discípulos que estaba enseñando. And I took three of the disciples that I was teaching. Y yo quiero que vean cómo me tratan en esa iglesia. Watch how they treat me in that church. Fueron tres conmigo. Three went with me. Los diáconos. The deacons. Oh, pasen, pasen, qué bueno que llegaron. Come, you know, come forward, come forward. I'm glad you guys came. Good to see you. Yo entré. I came in. Manché una camiseta de aceite. I got a shirt. Lavé una botella de cerveza que estaba colgando. Oil. I got a. Un bandera, un pañuelo así. A beer bottle. You know, en mi cabeza. With a headband. You know, caminando like. I came in like this. Nadie. No one. Me dijo nada. Said anything. ¿Quieren ser una iglesia que actúa en acción? You want to be a church in action? Toquen las vidas de las personas. Touch the lives of people. Sea impacto para las vidas. Impact for the lives. Yo quiero que se ponga de pie conmigo. I want to invite you to stand with me. Después de que hagamos esa oración, voy a cantar. ¿Sí me dejan cantar otra? All right. I want to sing after prayer. I want to sing one more song. Hay algo que le falta a la iglesia. There's something that the church is lacking. La palabra no suena muy espiritual. The word is not very spiritual. Pero en contexto de liderazgo, but the context of leadership, la iglesia necesita una palabra. Church needs a word que se llama compromiso. That is called commitment. La palabra compromiso. The word commitment. Tiene el mismo contexto de la palabra amor. Has the same context of the word love. Por ejemplo, el Señor dice, si tú amas a Dios. For example, the word says, if you love God. Y no amas a tu hermano. You don't love your brother. ¿Cómo puedes amar? How can you love a Dios que God, no lo ves. Whom you haven't seen. Y no amar a tu hermano que lo ves. And not love the person who ¿cierto? You can see, right? El mismo es el compromiso. And the same with commitment. Tú dices que te comprometes con Dios. You say you commit to God. Pero no te puedes comprometer con un hombre. But you can't commit to a man. O una persona. A person. Y la gente cristiana son salvos, son espirituales. And Christian people are saved. Aman a Dios. Spiritual, we love God. Pero le falta a muchos cristianos el compromiso. But a lot of Christians are lacking commitment. Mire, el jefe lo puede regañar a usted. Your boss, y lo pone yell at you, colorado. He can put you, shame you, and turn red. Pero el pastor no lo saludó ese día. But the pastor didn't greet you that day. ¿Te fijaste? El pastor no me saludó. Did you? The pastor didn't greet me. ¿Tú crees que yo voy a venir el próximo domingo? You think I'm coming back next week? Me ha partido el corazón. I'm so sad. Pero el jefe lo regañó porque llegó tarde 30 segundos. But the boss yelled at him because he was 30 seconds late. Y de ahí en adelante usted llega media hora antes. And from there on, you come 30 minutes earlier. Yo les voy a pedir que hagan dos compromisos. I want to ask you to do two commitments. Un compromiso a Dios. Commitment to God. Y compromiso al ministerio de esta casa. And to commitment to the church. Que es su pastor, su esposa y los líderes. Ministry. To the leaders, the pastor and his wife. Si usted no puede hacer un compromiso. If you can't commit. Usted no está listo para edificar. You're not ready to build. Una persona que está lista para edificar. A person who's ready to es build. Una persona que viene y dice, Señor, me comprometo says, a servirte. I commit to serve you.
Y pastor, and pastor Raúl y su esposa, Raúl, estoy comprometido a servir en este lugar. To serve in this place. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Tell me what I have to do. Mi primer trabajo en la iglesia, my first job in the church, que me pegó mi ego, that hit my ego. Mi pastor me dijo, usted va a limpiar los baños, my pastor said, you're going to clean the restrooms, antes y después de cada servicio, before and after every service. Servir es un privilegio. Serving is a privilege. El cristianismo, la iglesia es más dinámica cuando tú sirves. Church is more dynamic when you serve. Yo no me puedo ver no hacer nada. I can't see myself doing nothing. Hay dos cosas que me apasionan. There are two things that passion. Desde joven yo he trabajado en finanzas de automóviles. From very young age I used to work in finance. En bancos y financieras, ¿verdad? In banks as well. Pero de entre lo que hacía en esas cosas, but what I did in those things, aunque me vea usted con la carita de ángel que tengo, even though you see me with this angel face, yo hacía reposiciones de carros, le quitaba los carros a la gente que I no los pagaba. Repossess people's cars. Hay algo que yo haría siempre gratis por el resto de mi vida, es predicar y quitarle el carro a la gente. There's something free that I would do the rest of my life is preach. Pero and repossess cars. La segunda cosa, but the second thing, para poder tener compromiso, to be able to have a usted commitment, tiene que ser una vitamina que se llama, you have to be a vitamin, pasión. It's called passion. Pasión. Passion. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? What passionate you? Hermano, ore por mí porque necesito un trabajo. Brother, pray for me because I need a job. Recibe el trabajo. Receive hermano, your job. Venga a la iglesia. Es que no puedo por el trabajo. ¿Qué pues? Brother, come to church. I can't. I have a job. Dios te bendice para que lo bendigas. God blesses you. Para que lo honres. To bless him, to no honor seas malagradecido. Him. Don't be. So, regresando, Dios y sus pastores. So God and your pastors necesita gente comprometida. Need people committed. Señores, oren por mi hermano, necesito un carro, pero le cuesta ir ahora que tiene carro nuevo a recoger un hermano que no tiene transporte. ¿Qué pues? Pastor, pray for me, I need a car. He gets the car and can't pick up someone who needs a ride. What's going on? Eso es para agarrarlo a bibliazos, you know. That person needs to be getting some Bible whipping. Entonces voy a hacer dos invitaciones. I'm going to do two invitations. No quiero que pase aquí por quedar bien conmigo su pastor. I don't want you to come up here because you're going to be good, looking good with me or pastors. Denme dos minutos. Give me 2 minutes. Canto y termino. Song and I finish. Si tú quieres comprometerte a Dios porque estás apasionado por este lugar. If you want to commit yourself to the Lord because you are passionate for this place. Dice plantados en la casa de Jehová. Planted in the house of God. ¿Usted ha mirado los árboles que tantos que tienen aquí que se muevan de un lado al otro? Have you seen these trees that they move from one way to another? Ah, ya me cansé, me voy a mover a la esquina. Tengo aquí 50 años en la esquina. I'm tired. I'm going to go move. Los árboles no hacen eso. The trees don't do that. Cristianos que están comprometidos están plantados. Committed Christians are planted. No están sobre una maceta. They're not over están a, plantados. A pot of so esta flower. Palabra no es para un macetero, es para uno que esté plantado, que quiera plantarse. So commitment aquí. Is not for someone who's planted in okay. A pot. Le invito a que pase al frente. Okay, so I invite you. Si usted sabe que tiene una pasión por if, este lugar, if you have a passion for this place, por este ministerio, for this ministry, y quiere unirse al propósito del llamado de ser una iglesia to come en acción, and be a church in action.